Noticias. Opinión. Análisis. Espectáculo. Credibilidad. Libertad. Imparcialidad. Independencia. Reportajes. Ultimátum. Noticias. Noticias. Ultimátum. Noticias. Noticias. Duro contra la corrupción, cae el séptimo funcionario del gobierno del estado. En Palenque regresan los ataques al estilo sudamericano. Rescatan a 76 migrantes y detienen a 7 polleros. Balacera en un bar deja 4 lesionados. Decomisan 3 kilos de cocaína en Mapastepec. Ultimátum Noticias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saludo este martes 25 de febrero de 2020. Muchas gracias por su compañía, muchas gracias por su confianza. Estas son las noticias al instante. Fíjese que en Mapastepec, 2 menores provocan un incendio, casi trasciende a la tragedia esto. Esto ocurrió cuando 2 niños se encontraban jugando con unas cajas de cerillo en su recámara, lo que ocasionó que se incendiara 2 colchones y 2 camas. Gracias a la intervención de Protección Civil lograron controlarlo y evitar que se propagara en toda la vivienda. Las autoridades de Protección Civil pidieron a la población en general cuidar a sus hijos, evitar que jueguen con cerillos o que se encuentren cerca de las estufas donde las madres de familia se encuentran cocinando. El incidente afortunadamente solo dejó pérdidas materiales, ninguna víctima mortal ni lesionados. O sea, qué bueno. Bueno, y en Tapachula, fíjese usted, pues el ISSSTE dice que si le llegara el INSABI a canalizar pacientes, que todavía no ha ocurrido, pues dice que no los va a poder atender, no tiene capacidad. Aun cuando no tienen indicaciones de que esto vaya a ocurrir, pero si lo llegaran a solicitar, no podrían dar esa atención, ya que no está en posibilidades de colaborar debido a las carencias que tienen ahí en el ISSSTE como personal médico de enfermería y escasez de medicamentos y una infraestructura hospitalaria en malas condiciones. Hace más de 40 años que fue construida esta clínica del ISSSTE, la cual fue diseñada para atender a 34,000 derechohabientes y actualmente atiende a 82,500. Esto lo dijo Sara Valdepeña, delegada de la clínica Roberto Nettel Flores, que por cierto han tenido muchas manifestaciones porque no tienen para la hemodiálisis, para los medicamentos, para las señoras que están con cáncer, en fin, está muy complicado ahí el ISSSTE en Tapachula. Y bueno, cae otro funcionario, fíjese, del gobierno del estado. Va en serio el combate a la corrupción, es el séptimo en lo que va de este año. Se trata del exdirector del Registro Civil, Héctor Javier N., fue detenido por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público, asociación delictuosa y los que resulten, esto en agravio de la Administración Pública del Estado y la sociedad. La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de la Honestidad informaron que el peritaje contable auditado arrojó que existe un detrimento patrimonial en agravio del Estado por la cantidad de 3,663,000 pesos. El funcionario había presentado su renuncia apenas el mes de enero. El gobierno del estado reiteró que no se van a permitir actos de corrupción y, por supuesto, no habrá impunidad. Y bueno, en Palenque, un ataque a balazos dejó como saldo una persona muerta y una lesionada. Fíjese, una persona falleció en una cantina clandestina y otra más resultó gravemente herida luego de un ataque a balazos la noche de lunes en la colonia Montes Azules, entre las colonias Montes Azules y Constitución, en la zona oriente de la ciudad. Los paramédicos atendieron a una mujer que fue identificada como María Isabel Sánchez, de aproximadamente 32 años de edad, quien fue herida con impactos de proyectil de arma de fuego en el cuerpo. También intentaron salvarle la vida a una persona que fue identificado como Alexander Flores Pérez, conocido como el Campeche, de 39 años de edad, quien falleció en el lugar. Trascendió que los sicarios llegaron en una motocicleta hasta esta cantina clandestina y dispararon sus armas contra estas personas. La mujer fue llevada al hospital y la fiscalía inició las investigaciones. Y fíjese, decomisaron 3 kilos de cocaína que era transportada en un camión de pasajero, pero le voy a platicar la historia porque está muy curioso. Estos hechos ocurrieron a la altura de Mapastepec, ahí entre Tapachula y Arriaga. También en este operativo se aseguró al conductor del autobús, José T. Esto fue tras una llamada anónima, la Policía Federal Ministerial interceptó el autobús y al hacer una revisión se encontró
que en el interior de la cabecera de los asientos, aquí atrás, en la cabecera de los asientos 15, 16 y 19, adentro habían tres paquetes conteniendo cocaína. El detenido y el narcótico quedaron a disposición del fiscal federal, quien va a determinar su situación jurídica por el delito contra la salud previsto y sancionado en el Código Penal Federal. Pero miren nada más, adentro de donde uno se recarga aquí la cabeza cuando va uno en los camiones, bueno, pues ahí venía la droga adentro. Y bueno, rescataron también, la Fiscalía General de la República rescató a 76 migrantes y detuvo a 7 presuntos polleros. Esto también después de una llamada anónima. Elementos de la Policía Federal Ministerial interceptaron a 2 unidades, un tortón y una camioneta sobre la carretera federal Tuxtla-Cintalapa a la altura de 5 cerros. Al marcarles el alto, los 2 choferes intentaron darse a la fuga, pero la Policía Federal les logró dar alcance. Al hacer la revisión, en el tortón viajaban 58 adultos y 18 menores de origen guatemalteco y salvadoreño, así como 2 choferes, mientras que en el camión que bandereaba prácticamente, o sea, iba encaminando al camión, se localizaron 5 personas que quedaron detenidas. Ellos son Armando S., José H., Rafael G., Marcelino D., Juan D., Mauricio H. y Macaria D. Están acusadas por el delito de violación a la ley de migración en la modalidad de transporte. Bueno, y en Comitán, fíjese usted, encontraron a una mujer muerta. Fue allá esta mañana cuando, al filo de las 6 horas, vecinos de la colonia El Brasilito pidieron que cuerpos de socorro llegaran a atender a una mujer que se encontraba tirada en la vía pública justo en la esquina de la calle Bugambilias y avenida Los Pinos. Se dio a conocer que, de acuerdo al peritaje de campo, la víctima no tenía ninguna lesión, sin embargo tenía manchas de sangre en las manos, por lo que fue trasladada al servicio médico forense para practicarle la necropsia de ley y así determinar las causas precisas de su muerte, lo cual podría darse a conocer pues en los próximos días. Y bueno, en Tapachula también estuvo muy intenso este martes. Una balacera dentro de un bar dejó 4 lesionados, uno de ellos de gravedad. Los hechos ocurrieron en el bar El Bebedero, ubicado en la 20 calle Oriente y Primera Avenida Sur. El propietario del establecimiento dio a conocer que 6 sujetos que se encontraban en el interior del bar ingiriendo pues bebidas embriagantes empezaron a discutir entre ellos. Uno de los sujetos sacó un arma de fuego y empezó a realizar detonaciones. 4 personas heridas, uno de gravedad, fue el saldo de la balacera. No hubo detenidos. Los heridos son Víctor N., de 26 años de edad, originario de Berriozábal, de oficio músico; Carlos Alberto N., oficio contador; Manuel C., presenta 4 impactos de bala; y Jorge N., que fueron llevados a un hospital privado. El estado de salud de Jorge Manuel es de pronóstico reservado. Las autoridades también aseguraron un vehículo particular tipo Suburban de color blanco. Bueno, ¿y qué ha ocurrido además de todo esto en las calles de Chiapas? Aquí nuestro resumen policiaco. Una persona resultó lesionada luego de ser impactada contra una camioneta que circulaba con preferencia de paso, por lo que el motociclista no se detuvo al llegar al cruce. Los hechos fueron en la calle Central y Tercera Avenida Sur de la colonia Terán, en Tuxtla Gutiérrez, donde quedó herido el conductor de la motocicleta que responde al nombre de Brian de Jesús Morales. Este día se registró un accidente de tránsito sobre el bulevar Ángel Albino Corzo y 16 Oriente en la capital chiapaneca. En el lugar, los daños fueron únicamente materiales. 2 personas que viajaban a bordo de una motocicleta quedaron lesionadas luego de que fueron embestidas por un vehículo que se dio a la fuga. Las 2 personas quedaron sobre el pavimento lesionadas sin poder hacer algo para detener al responsable. Los hechos se registraron en la 5 Avenida Norte y 14 Calle Poniente, cerca de la Cruz Roja Mexicana. El vehículo en el que viajaban era de la marca Itálica, tipo motocicleta roja. Los lesionados fueron Carlos Alberto Álvarez, de 20 años, y Luis Daniel Montesinos. Daños materiales y una persona lesionada dejó como saldo un accidente de tránsito suscitado sobre la Segunda Oriente y Segunda Sur de la colonia Terán. Agentes viales llevaron a cabo el peritaje correspondiente y solicitaron el apoyo de las unidades de emergencias. En Mapastepec, el conductor de un autobús de pasaje fue detenido, quien llevaba en un doble fondo 3 paquetes de cocaína con un valor a los $105,000. Una denuncia anónima que recibieron los elementos de la Fiscalía General de la República informaron que en un autobús que había salido de Tapachula con destino al centro del país llevaba droga. Se le marcó el alto sobre la carretera Tapachula-Tonalá a la altura del municipio de Mapastepec.
Al revisar el autobús de pasaje, encontraron en la cabecera de los asientos 15, 16 y 19 tres paquetes rectangulares que contenían en su interior un polvo blanco con las características de la cocaína con un peso aproximado de 3 kilos. Con información de Mario Gerardo Ortiz y Carlos Trujillo, Ultimátum Noticias. Bueno, y los constructores afiliados a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CEMIC, consideraron que la actualización de las tarifas del transporte pues, fue una acción histórica. Esto al encabezar un desayuno de trabajo con el secretario de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado, Aquiles Espinosa García, el presidente de la Cámara de la CEMIC, Francisco Gutiérrez Grajales, hizo un reconocimiento al funcionario estatal por la reciente actualización de estas tarifas en sus diferentes modalidades, lo que calificó como una acción histórica que da respuesta a una añeja demanda y con la que destacó se pone en orden el sector. El dirigente empresarial indicó que estas acciones, como parte del reordenamiento del transporte y mejoramiento de la movilidad urbana en el estado, abonan también a la transparencia y a la realización de mejores prácticas que de manera intrínseca combaten la corrupción. Hay que empezar a ver que empiecen a mejorar las unidades de transporte y entonces todo el público se va a alegrar ya cuando el transporte sea más digno. Bueno, y una persona, le comento, en el municipio de Ciudad Valles, en San Luis Potosí, se mantiene en aislamiento ante un posible caso de coronavirus, donde actualmente pues se aplica el protocolo correspondiente para la atención de los casos. Esto lo informó Mónica Liliana Rangel Martínez, titular de Servicios de Salud en el estado, quien además dio a conocer que otros dos casos probables ya fueron descartados. La funcionaria de salud comentó que estos casos guardan relación con viajes de trabajadores cuyas empresas, por motivos de capacitación, los envían a la región asiática. Sin embargo, apuntó que existe un seguimiento puntual sobre el caso que aún se mantiene ahí en Ciudad Valles para descartar cualquier riesgo con base al protocolo que establece un resguardo de 14 días. Lo cierto es que tarde o temprano va a llegar a México y hay que estar preparados para ello. Bueno, y cada día se suman más, fíjese, las organizaciones, dependencias, medios de comunicación incluso, para esta campaña de este paro nacional y la campaña que se denomina El 9 Nadie Se Mueve y que busca pues visibilizar que la ausencia de las mujeres es una forma de protestar contra la violencia y contra los feminicidios, pero también para destacar la importancia que tienen que tenemos todas las mujeres en el ámbito laboral, social, económico. Bueno, pero si las mujeres siguen luchando, pues tendremos seguramente una sociedad más justa y más equitativa. Sin embargo, ya las nuevas generaciones nos van dando lecciones de cómo se puede uno empoderar desde corta edad. Vea este video. Cristela, ¿quién manda aquí? Pues mami. ¿Y quién es el hombre de la casa? Pues tú, pero mami manda. ¿Cristela? Pues lo siento, papi, pero mami manda. Bueno, pues qué niña tan sincera, ¿no? Y empoderada también. Bueno, yo le agradezco mucho su compañía. Usted ha quedado debidamente bien informado e informada. Recuerda que si quiere ver este noticiero, volver a verlo, o toda nuestra programación que tenemos a lo largo del día, puede usted verlo a través de nuestras plataformas. Estamos en YouTube, en Instagram, en Twitter, por supuesto en Face y en nuestra página web. Búsquenos como Ultimátum MX. Por lo pronto, duerma usted tranquilo que mañana seguramente será un mejor día. Buenas noches. Noticias. Opinión. Espectáculo. Credibilidad. Libertad. Imparcialidad. Independencia. Reportajes. Ultimátum Noticias. OREP, la casa de las orquídeas. Aprovecha nuestras grandes promociones. Contamos con orquídeas, cactus, plantas de interior y mucho más. Y da un regalo desde el corazón. Te esperamos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche. Avenida 5 de Mayo, número 36B, Barrio de Mexicanos, San Cristóbal de las Casas. Teléfono 967-129-6061. OREP, la casa de las orquídeas.